Muy buenos días, aquí estamos iniciando la transmisión de este campeonato panamericano de levantamiento de pesas que se lleva a cabo en la ciudad de Bariloche. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube y también a través de Deporte B, el canal público de deportes. Ahora mismo se está haciendo la presentación de las atletas que van a competir en esta tanda, categoría de 45 kilos y 49 kilos de peso corporal. Representing United States of America. En este momento se está llevando a cabo la presentación de las atletas. Según indica el reglamento, luego de esta presentación se tomará tiempo prudencial para que las atletas puedan comenzar a su puesta a punto, su entrada en calor. Escuchamos a la voz oficial. Ortiz. Representando a Canadá, representing Canada, Hannah Kaminsky. Representando a Venezuela, representing Venezuela, Catherine Echandía. Representando a la Argentina, representing Argentina, Ludmila Gersel. Allí está la argentina Ludmila Gersel, una de nuestras grandes esperanzas. Representando en estas medallas. Uruguay, representing Uruguay, Catherine González. Representando Argentina, representing Argentina, Rocío Esteche. Y nuestra segunda representante en esta tanda, Rocío Esteche. Dos atletas argentinas que venido realizando su actividad de entrenamiento Hernández en la última semana aquí en Bariloche, en la concentración con todos los atletas de nuestra selección. Representando España, representing Spain, Sira Armengou. Momento, hubo una omisión. Representando a México, representing Mexico, Andrea de la Herrán. Y por último, representando Estados Unidos, representing United States, Jordan de la Cruz. Un momento, otra omisión. Representando a Venezuela, representing Venezuela, Kerlis Montilla. Allí se realizó la presentación de todas las atletas. Ahora vamos a ver cómo se retiran de la tarima de competencia. Según indican las costumbres protocolares de la Federación Internacional de Pesas en todos estos eventos a nivel internacional, acto seguido se presentarán las autoridades, los árbitros se presentan ante el jurado, se presentan las credenciales y una vez que todo esto ya está dispuesto se empezará con la competencia. Allí vemos la presentación de las autoridades que se está realizando en este momento. Ellos son los jurados. El jurado es el único con potestad de poder revertir algún fallo de los árbitros. Allí vemos que están subiendo los árbitros. Son tres árbitros, uno central, dos árbitros laterales y después están todos los ayudantes técnicos que colaboran con los controles, con la organización
de esta competencia. En esta tanda tendremos tres oficiales técnicos argentinos. Allí la vimos en primer lugar a Grisela Barca, luego está Susana Benadiva, Gustavo Majauskas y Estela Durán. Grisel Abarca. Árbitros laterales, side referee. De Uruguay, Jorge Machado. Árbitro lateral, side referee. De Canadá, Randy Singh. Chief Marshal. De Argentina, Susana Benadiva. Ahí está la Argentina, primera mujer en realizar 100 kilos de envión en una competencia internacional. Talbot. Timekeeper. De Argentina, Gustavo Majauskas. El argentino Gustavo Majauskas, amplia trayectoria en las pesas argentinas, múltiple ganador de medallas en distintos técnica, juegos, distintas técnico, competencias internacionales. De Argentina, María Estela Durán. Y María Estela Durán, formadora de árbitros, técnico incansable trabajadora dentro de la Federación Argentina de Pesas. Allí vemos cómo los árbitros y todos los oficiales técnicos se retiran de la competencia, de la tarima de competencia. Podemos ver allí al fondo del escenario el tiempo que falta para que se inicie la competencia. Ahí se está presentando el jurado. Insisto, ellos son los únicos que tienen la posibilidad de evaluar el comportamiento de los árbitros y son la máxima autoridad dentro de la competencia. Ellos pueden revertir, como te decía, la decisión de los árbitros, pero para que esto sea posible, la observación debe ser unánime. Los tres integrantes de la mesa técnica, de la mesa de jurados, deben estar de acuerdo. Caso contrario, no podrá revertirse algún fallo, por lo tanto, seguirá vigente el fallo que realizaron los árbitros previamente. Allí estamos viendo la zona de entrada en calor. Contamos con aproximadamente 12 tarimas para que los atletas puedan entrar en calor de manera cómoda. Tenemos un total de 14 atletas en esta tanda. Y tenemos 12 tarimas para poder entrar en calor. Allí vemos la última presentación de credenciales de árbitros a el jurado. Continuamos viendo parte del calentamiento previo, los movimientos que las atletas tienen que ir realizando antes de iniciar la competencia. Estamos en San Carlos de Bariloche, dentro de este gimnasio extraordinario, este Estadio Pedro Extremador, conocido aquí localmente como el Bomberos, y se lo conoce así porque pertenece a los bomberos voluntarios de San Carlos de Bariloche, un lugar donde la vida social de esta provincia, de esta ciudad, Bariloche precisamente, se lleva a cabo aquí, dentro de este lugar. Todos los eventos sociales, todos los eventos culturales, musicales, se desarrollan dentro del gimnasio Pedro Extremador. Quiero aprovechar para agradecer a todos los auspiciantes de esta competencia, Eleico, a Pizzuti, Neored, a CIA, a Lecoq, que es la encargada de vestir a la federación, a la selección de pesas argentina, a Farmacias Rex, a todos los auspiciantes, Reprem, también me estaba olvidando, Aguas Alunco, que nos acompañan durante toda esta transmisión, que sin lugar a dudas es el evento más importante del continente. Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos que se desarrollarán el año que viene en la ciudad Luz, en París. Allí vemos la zona de calentamiento previo. Estamos
estamos viendo la aplicación de los masajes en determinadas articulaciones. Quizás exista algún dolor, algo que esté requiriendo precisamente ese tipo de masajes. Allí vemos un plano general de toda la zona de calentamiento previo. Cada atleta está con su entrenador y un colaborador por tarima. Están distribuidos por números las tarimas. Eso está previamente planificado. Y comienzan a llegar los primeros mensajes a través de nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Vamos, Olitín, dice Alan Romero. Vamos, Esteche. Zacarías, dice Norma Cepeda. Y por supuesto, estamos en contacto a través de este chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Agradecemos a la Secretaría de Deportes de Río Negro, al Ministerio de Deportes de Río Negro. Hoy en la conferencia de prensa estuvieron presentes autoridades nacionales, estuvo presente la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, que nos está acompañando también durante este evento, que sin lugar a dudas es tremendamente importante, ¿no? La presencia de estas autoridades nacionales, de estas autoridades provinciales, dan cuenta de la importancia que tiene este campeonato panamericano, no solo de lo turístico, de lo que representa turísticamente a la provincia de Río Negro, a la ciudad de Bariloche, sino también a lo deportivo dentro de esta ciudad de Bariloche. Mientras tanto, aquellos que tienen su primer contacto con las pesas, les contábamos recién que tenemos tres jueces que van a estar evaluando el movimiento de los atletas, un juez lateral, dos jueces laterales, un juez central. Ellos son los encargados de evaluar el movimiento realizado por cada uno de los atletas y podrán dictaminar si ese movimiento es válido o es nulo. La evaluación se realiza por medio de un código de luces blancas y rojas. Mayoría de luces blancas, el ejercicio es válido. Mayoría de luces rojas, el ejercicio es nulo. Ya faltan poquitos minutos para que arranque este Campeonato Panamericano Bariloche 2023. Tremendo el trabajo de los integrantes de la Federación Argentina de Pesas, que han conformado un equipo que ha sabido sortear todos los obstáculos, que por cierto no deben ser pocos a la hora de la organización de este evento de características internacionales. En esta primera tanda de 45 kilos de peso corporal y 49 kilos de peso corporal participan 14 atletas representando a Venezuela, Mendoza Quintana de México, María Barco Ramírez de Estados Unidos, Hailey Reinhardt de Puerto Rico, Omaira Liz Ortiz de Venezuela, Kerlis Montilla de Canadá, Hanna Kaminsky de Venezuela, Katherine Echandía de México, Andrea de la Herran Martínez, la Argentina, Ludmila Gersel de Uruguay, Katherine González, otra argentina más en esta tanda, Rocío Esteche de México, Jessica Hernández Vieira de España, Cira Armengú Castel y de Estados Unidos, Jordan Elizabeth de la Cruz. Pocos minutos faltan ya para iniciar esta competencia. Allí vemos la entrada en calor del atleta de México. Ella es Andrea de la Ram Martínez. Y el primer ejercicio de competencia es el arranque. Para aquellos que no están familiarizados con el levantamiento de pesas, el arranque consiste en elevar la barra en un solo movimiento por sobre la cabeza. Y a lo largo de la competencia vamos a ir viendo
cuestiones técnicas que tienen que ver con el correcto, la correcta ejecución de este ejercicio. Qué fuerte te veo, Oli Team, dice Noelia Mori. Estamos aguardando que inicie esta competencia. Campeonato Panamericano Bariloche 2023. Eléctricas. Grande Chancho, dice Leonardo Lotrequiano. El anunciador oficial acaba de mencionar que por algún problema técnico estamos aguardando el inicio de esta competencia. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y a través de Deporte TV, que siempre está acompañando a los atletas argentinos. En un ratito volvemos.
estamos en la previa ya de esta transmisión del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, categorías hasta 45 kilos de peso corporal, hasta 49 kilos de peso corporal. Allí vemos a las dos argentinas, Ludmila Gersel y Rocío Esteche, en la zona de calentamiento previo, realizando los ejercicios de arranque, y los entrenadores del seleccionado nacional, Román Gorosito, Luis Lagos y Claudio Henske, todos de amplia trayectoria como deportistas y también como entrenadores. Ludmila Gersel está compitiendo con un peso corporal de 49 kilos y Rocío Esteche un peso corporal de 48 kilos 900. Un detalle técnico: en la competencia tenemos dos barras, una barra que se le llama masculina, una barra para los hombres y una barra para las mujeres. La diferencia es en el peso de la barra, 15 kilos para las mujeres, 20 kilos para los hombres, y por supuesto también en el diámetro de la barra, que es un poco más pequeña la barra que utilizan las mujeres. Vamos a escuchar la voz oficial. Ya comienza esta gran competencia continental aquí en San Carlos de Bariloche. Ya se ha realizado el llamado. La atleta tiene un minuto para realizar el intento. Seguramente ya está en las preparaciones previas a salir a la competencia. Recordamos que estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube y también por Deporte B. Allí sale entonces la primera competidora, Caterine González, representante de Uruguay. Intentó, había solicitado 60 kilos para poder levantar, y según indica el reglamento, la atleta puede, antes de los 30 segundos de tiempo, solicitar un cambio de peso. Allí vemos a su entrenador saludando a todo Uruguay, que también les mandan saludos a través de nuestro chat en vivo. Iwan Jane, vamos Uruguay, loco, dice. Allí estamos viendo la concentración de este atleta y de sus entrenadores, ya preparados para salir a la competencia, la atleta uruguaya Caterine González. Allí sale, comienza este Campeonato Panamericano en San Carlos de Bariloche. Primer intento para Caterine González de Uruguay. 60 kilos para ella. El ejercicio es válido. Lo he ejecutado de una manera realmente impecable, muy segura. Los árbitros han determinado que es válido el intento. Y allí vemos al atleta uruguaya en la zona conocida como waiting area, donde esperan los atletas. Y se viene la Argentina, ¿eh? Atención que se viene nuestra atleta. Ya está preparada para salir. Últimas indicaciones de sus entrenadores, concentrada. La argentina Rocío Esteche. Concentrado también el entrenador Luis Lagos, que ha trabajado enormemente para llevar adelante este campeonato. Y allí está la controladora técnica, Estela Durán. Allí está el llamado. Inicia la competencia la argentina. Rocío Esteche intentando levantar 61 kilos. Vamos Argentina, que el oro se queda acá, dice Facundo Yadur. Vamos Ro, dice Lucas Jiménez. Impecable el movimiento
de la atleta argentina, que inicia su competencia en el arranque con 61 kilos. El ejercicio es válido. Allí estamos viendo el waiting area. Comparten este espacio Argentina y Uruguay. Caterín González y Rocío Esteche, que están peleando de esta categoría. Atención, por el momento está ganando con el primer intento Rocío Esteche, que ha logrado levantar 61 kilos, mientras que Caterín González ha levantado 60 kilos. Ahí vemos la repetición de la argentina. La ejecución realmente es correcta, ahí podemos ver el tirón, como se le llama en esta competencia. La posición de la espalda también es muy importante. Y allí vemos la repetición. Muy bien, limpia. Llega la barra, los codos bien trabados. Y eso permite entonces que el intento sea considerado válido por los árbitros. Está llamando ahora a la competencia a Caterín González de Uruguay. Allí atrás del escenario podemos ver lo que es la planilla de competencia. Y allí viene la uruguaya Caterín González disputando este podio con la argentina Rocío Esteche. Vamos Argentina, dice Elizabeth Robert. El intento es nulo. No logró estirarse de manera adecuada la atleta. La barra no logró tomar la altura suficiente y de esa manera permite que la barra pierda el eje vertical y caiga por delante del atleta. Obviamente hay gran expectativa ahora para la argentina ante el fallo de la uruguaya. Ahora el llamado es para Rocío Esteche. Esa mesa que vemos allí en imágenes es la mesa de Marshall. Allí es el corazón de la competencia. Allí tanto los entrenadores como los atletas pueden pedir qué peso levantar en la tarima principal de competencia. Y allí uno va viendo si el rival levantó menos kilos, más kilos que uno, y se puede jugar también con los tiempos. Recordemos que el atleta tiene un minuto para realizar el ejercicio, y si se tratase de dos intentos consecutivos, tendrá dos minutos. Vuelve la uruguaya a la tarima de competencia. Falló recién su segundo intento y ahora tratará de elevar 63 kilos nuevamente. Kevin Oyola bancando a los pibes del laburo. Dale, Kat, dale, dice Juan Gini. Tercer intento para Uruguay. Intento nulo. Aquí si podemos ver la repe, diré, veremos cómo fue la ejecución de este movimiento que permitió que la barra cayera por detrás del cuerpo del atleta. Estamos en el campeonato panamericano de levantamiento de pesas aquí en San Carlos de Bariloche. Todo lo que publiques en las redes, hashtag Pana23. Estamos también nosotros en nuestras redes. Ahí vemos la repetición del intento de la uruguaya. Y sale a la tarima de competencia la atleta de Puerto Rico, intentando levantar 64 kilos. Primer intento para ella. Dale, uno, dice Juan Gini. Es correcta la ejecución del movimiento. Tres luces blancas determinan los árbitros. Allí vemos al entrenador de Puerto Rico. Y vuelve la Argentina a la tarima de competencia. Esta vez de la mano de Rocío Esteche.
Primer intento para ella. 64 kilos. Vamos Argentina, dice Cintia Moreno. Saludo a las chinas de las ventosas, dice Cele. Primer intento para Argentina. Intento nulo. Desde mi modesto punto de vista, si podemos verla repetir, le faltó un poco de estiramiento para realizar válido este intento de arranque. La argentina Rocío Esteche ha fallado su primer intento. Allí vemos la repe. Vamos a ver técnicamente qué error tuvo nuestra atleta en su primer intento de arranque. Allí está. A ver, analicemos juntos. Sí, ahí tuvo un pequeño estiramiento hacia atrás, se desplazó los pies atrás y claro, la barra pierde la verticalidad, lo que le permite caer hacia adelante y por supuesto obtener un intento nulo en el arranque, en el primer intento de arranque de Rocío Esteche. Queríamos agradecer al municipio de Bariloche y al gobierno de Río Negro que tanto ha colaborado con el desarrollo de este campeonato panamericano en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ahí vuelve la Argentina. Últimas indicaciones de Claudio Hechke, uno de los entrenadores del seleccionado nacional. Vamos Rocío, dice Alejandro Sueldo. Vamos Argentina, Alejandro Sueldo, ex integrante de la selección de pesas de la Argentina, a través de nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Prácticamente el mismo error técnico. Cuando quieras dire, vemos la repe. Esta vez me parece a mí, por lo que pude ver desde aquí, la barra fue muy lejos del cuerpo y no logró encontrar el equilibrio necesario. Ahí vemos la repe. Segundo intento de Rocío Esteche. Nulo también, igual que el primero. Allí vemos. Sí, generó un rebote, apenas recibió la barra, se quiso parar muy rápido y bueno, y a veces la ansiedad en estas ocasiones te juega una mala pasada. Ya está lista la plataforma. Esta vez será para la atleta de Venezuela, que ya está seguramente preparada para salir a la tarima de competencia. La atleta ha decidido cambiar su tentativa, por lo tanto baja el aliento para Ludmila Garza. Primer intento para ella con 65 kilos. Muy bien ejecutado el primer intento de Lucía, de Rocío Esteche. Tres luces blancas le dieron los árbitros. Y está en carrera la argentina Esteche, que está compitiendo con un peso corporal de 48 kilos 900. Gran movimiento de autoridades, allí vemos la repetición. Están formando parte de esta competencia. Impecable, inobjetable. Vemos la repetición. El movimiento de Esteche. Muy buena primera actuación de la argentina en esta competencia. Allí los cargadores están reacondicionando la barra para poder cargar el peso solicitado por la atleta. Es muy importante la actuación de los cargadores, después los vamos a ver en acción. Ellos pueden darle ritmo a la competencia. Hay un cambio de carga en la barra. Y está el llamado para la atleta de México, María Isabel Barco Ramírez.
Vemos el segundo, viene la cara abajo. Pásala atrás y ponte bien duro el tablita, venga. Ahí escuchamos las indicaciones de su entrenador y sale a la competencia la representante de México. Impecable el movimiento también, tres luces blancas que le otorgan los árbitros a esta atleta y la gente que nos está acompañando a través de nuestras redes sociales. Felicitaciones por tan importante evento, dice Roberto Ariel Tófalo. Allí vemos a la representante de Venezuela. Obviamente hay algunas cuestiones técnicas que indica el reglamento en qué momento debe salir un atleta a la tarima de competencia. Ahora el atleta ha decidido elevar el peso que tratará de levantar. Los cargadores están cambiando ese peso. 68 kilos. Pidió la venezolana Rosieles Quintana Mendoza. Primer intento para ella y ya está corriendo el reloj. Es válido el intento, muy segura la atleta venezolana a la hora de ejecutar el movimiento. Rosielis Quintana Mendoza ya está en competencia. Venga María Isabel Barco, tú puedes, dice Reynold Suárez Castillo a través del chat en vivo. ¿Por qué no está participando Colombia, el país más fuerte del continente en las pesas?, pregunta John Jairo Hoyos Suaza. Estamos viendo la repetición, ahora le contestamos a Jairo. No se ha presentado Colombia en esta competencia, no ha presentado equipo, tendrá sus razones particulares. Ahí vemos la repetición. Mirá, impecable, muy bien ejecutado el movimiento del atleta de Venezuela, Rosielis Quintana Mendoza. El llamado está para Puerto Rico, para Omairalis Ortiz Vázquez, quien ha decidido levantar en su segundo intento 68 kilos. Vamos Isabel Barco, dice Ana Patricia Barco Ramírez. Con todo Isabel Barco, dice Silvia Barco. Jason R. pregunta si Colombia solamente en esta categoría. No, no. Colombia no ha presentado equipo para estos Panamericanos. Allí va Puerto Rico. El fallo de los árbitros, es válido el intento, la barra tomó poquita altura, llegó ahí con lo justo, le faltó estiramiento, pero la atleta con su experiencia ha logrado dominar la barra. Y viene Argentina nuevamente, viene Ludmila Gersel nuevamente. Segundo intento para Ludmila Gersel, 68 kilos. Estamos en el estadio Pedro Extremador de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Intento nulo
para Rocío Esteche. En su segunda tentativa. Estamos recibiendo muchísimos mensajes en el chat en vivo. Gerson dice que raro que Colombia no se haya presentado. Se supone que esto da puntos para los clasificatorios París 2024. Sí, es correcto. Es un evento clasificatorio. Allí vemos la repetición. Le sobró la fuerza a la atleta argentina para poder dominar ese peso. Veíamos la repetición. Y bueno, perdón, termino de responder. Sí, se dan puntos clasificatorios para París 2024, pero bueno, Colombia ha decidido, tendrán sus motivos, realmente desconozco, ha decidido no presentar equipo en esta competencia. De todos modos, tengamos en cuenta que en total son 3 eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024. El próximo evento será en Cuba, el Gran Prix de Cuba. También sumarán puntos. Allí vemos el excelente trabajo de cámaras de todo el equipo de Carlos Laino, que nos está asistiendo constantemente durante toda esta transmisión. Un despliegue increíble de cámaras, de sonido, despliegue técnico realmente impresionante, así que muchas gracias a CL Producciones que nos asiste. Allí vuelve entonces Ludmila Gersel, 68 kilos, intentará levantar. Es nulo el intento para Ludmila Gersel, tercer intento para ella con 68 kilos. Están preguntando en redes sociales cómo son los intentos. Bueno, la competencia consta de 2 ejercicios, el arranque que estamos presenciando ahora y el envión. En cada ejercicio, las atletas tienen 3 intentos. Sale a la competencia México María Barco Ramírez, 69 kilos, intentará levantar. Excelente la ejecución de la mexicana Barco Ramírez, que ha levantado en su segundo intento 69 kilos. PowerProt dice: ¿qué nivel es el lugar de competencia? Felicitaciones a los organizadores, felicitaciones Argentina. Gustavo Fernández, te pregunto, ¿cuándo es la de varones? Luego que termina esta tanda, Gustavo Fernández, se realizará la ceremonia de apertura y aproximadamente a las, si mal no recuerdo, no tengo ahora el cronograma, a las 16 será la competencia de varones. Vemos la repetición de México. Muy bien ejecutado. No hay lugar a dudas de que ese movimiento fue absolutamente válido, si es que existe el calificativo. Ana Patricia Barco Ramírez dice: vamos México. Si ustedes supieran el nivel de convivencia increíble que tienen las distintas delegaciones, almuerzan juntos, desayunan juntos, son amigos fuera de la tarima de competencia y luego son rivales, pero la amistad sin lugar a dudas que se mantiene. Cintia Moreno dice: vamos Argentina, somos grandes. Y está saliendo ahora la atleta Castel Armengoni. Representante de España. Sira Armengou Castel. Correcto.
con alguna dificultad logra dominar la barra. Vemos el veredicto de los árbitros. Es el ejercicio, es válido. Muchas veces cuando el atleta le imprime mucha fuerza a la barra, lo que ocurre es que puede perderla atrás. Luego está la astucia del levantador de cómo dominar y cómo vencer la inercia de la barra que ya está viajando hacia atrás. Vuelve Venezuela a la tarima de competencia. 70 kilos para Rocielis Quintana Mendoza. Con una mínima dificultad, la venezolana Rocielis logra dominar la barra. Las felicitaciones de su entrenador. Qué locura la venezolana, qué fuerte que es, dice Juan Gini. Sin lugar a dudas que sí. Desde la Escuela de Levantamiento de Pitún Leufú, los mejores energías y éxitos, dice Soledad Calderón. Y allí sale Puerto Rico a la competencia. Omairalis Ortiz Vázquez. 70 kilos para ella. Intento nulo, le faltó estiramiento. Ahora sí, se pudo ver claramente. Valentina Coronel dice, hola, si falla los tres intentos, ¿queda eliminada? Sí, claro, queda eliminada de la competencia. Sí, tiene los tres intentos nulos. ¿Por qué España en un campeonato panamericano? Porque la Federación Argentina de Pesas ha decidido invitar a un competidor europeo a esta competencia. Participan solo como invitado, no suman puntos porque se trata solamente de un campeonato panamericano, pero la demanda de las pesas es sin lugar a dudas a nivel internacional. Está Canadá ahora en la tarima de competencia. Hanna Kaminsky. 71 kilos para la canadiense. Primer intento para ella, válido, muy bien ejecutado, muy seguro, muy segura Kaminsky a la hora de ejecutar este movimiento. Es impresionante todo el despliegue que se está llevando a cabo aquí en el gimnasio Pedro Extremador. Allí vemos nuevamente la repetición de la canadiense, impecable, apenas un ajuste con uno o dos pasos hacia adelante, pero realmente inobjetable la manera de ejecutar el movimiento. Vuelve México a la tarima de competencia. María Isabel Barco Ramírez, tercer intento para ella. 71 kilos para ella. Y ya está corriendo el reloj. Tiene un minuto para realizar válido el intento. Estamos transmitiendo también por Deporte B, el canal público de deportes. Gracias por el apoyo también a ellos. Bueno, en este caso la barra fue muy lejos del cuerpo. La atleta estira su cuerpo hacia atrás y bueno, la barra no logra conseguir el eje vertical, el equilibrio sobre la cabeza de las de la atleta. Mariela León pregunta, ¿comparás cuerpos de 49 kilos con otros? Y hay mucha diferencia, porque depende de la estructura física de cada atleta.
Último intento para la venezolana Rosielis Quintana Mendoza. 71 kilos para ella. Impresionante, impresionante. Nos miraba la atleta venezolana, muy bien ejecutado, ¿eh? Pero veíamos al principio la concentración de esta atleta a la hora de elevar la barra por sobre su cabeza. Muy buena actuación. Ahí vemos la repetición. Muy segura a la hora de pararse. Miren ustedes ahí, apenas un ajuste, pero logró sus tres intentos válidos. Fernando García García dice: Colombia quedó fuera de la competencia de forma voluntaria por no aceptar las exigencias de la organización de pago de todas las tasas en metálico cash. Todo ha sido publicado, no es un rumor. Bueno, cuestiones administrativas que no hacen a la competencia. Sin lugar a dudas que son los mejores del continente. Pero son cuestiones que en este momento no competen al desarrollo de esta competencia. Allí sale Venezuela. Deportista, como escuchábamos a la voz del estadio, sub-20. Kerlis Montilla, Madrid. Primer intento para ella. Muy segura la venezolana. Que ya estuvo en Argentina cuando se realizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Rosario. Y obtuvo sus medallas allí también. Y acá también está buscando en este lugar, en San Carlos de Bariloche, nuevas medallas. Vuelve España a la tarima de competencia. Sira Armengou Castel, 73 kilos. Intentará levantar en su segundo intento. Recordemos que España está participando de esta competencia como invitado. ...73 kilos para ella. ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Aguantad! Es válido el intento de la española. Ahora el turno es para Canadá, 74 kilos a pedido. Allí vemos a los cargadores cómo están realizando su tarea de manera realmente impecable, ¿eh? Y también estamos viendo al equipo de Canadá, Hannah Kaminsky. Segundo intento para ella, 74 kilos. Allí vemos en ese monitor información sobre quién está sobre la tarima, qué país representa, cuántos kilos va a levantar. Muy bien controlada la barra. Es válido el intento para Kaminsky. Estamos transmitiendo a través de nuestro chat
perdón, a nuestro canal de YouTube en vivo, y también estamos a través de Deport TV acompañando a los atletas argentinos en este Campeonato Panamericano Bariloche 2023. Candela Friso me pregunta si las argentinas ya pasaron. Sí, Ludmila Gersel y Rocío Esteche ya han pasado por esta competencia. Veíamos la repetición, impecable la ejecución del movimiento. Candela, te cuento que Rocío Esteche hizo 61 kilos de arranque en su primer intento y Ludmila Gersel hizo 65 kilos también en su primer intento. Esa fue la participación de las argentinas en este campeonato panamericano de levantamiento de pesas. Y vuelve México a la tarima de competencia. Escuchamos la indicación del entrenador, pegadito, eso significa bien cerca del cuerpo, para que el movimiento sea limpio. Y evidentemente le hizo caso a su entrenador porque el intento ha sido válido para esta atleta que está compitiendo en esta primera tanda de 45 kilos de peso corporal y 49 kilos de peso corporal. Recordemos que según la cantidad de atletas en una tanda se pueden unir dos categorías distintas. Allí sale Venezuela, Rosielis Quintana Mendoza. No, perdón, Kerlis Montilla. Segundo intento para ella, 76 kilos. Ahí vemos en esa pantalla la información de quien está arriba de la tarima de competencia. Nombre, país, kilos que va a levantar, tiempo restante y número de intento. Muy segura también Carlis Montilla, muy segura a la hora de ejecutar el movimiento, impecable. Allí vemos también todo el despliegue que hay en la zona de calentamiento previo, mucho movimiento de atletas, de entrenadores y de oficiales técnicos que necesitan llevar adelante un orden dentro de la competencia, dentro de el lugar de calentamiento previo. Allí vemos la repetición. Muy bien ejecutado, aunque traba un poco la barra hacia atrás, logra mantener el equilibrio. Y ahora está Sira Armengou Castell, representante de España, 76 kilos en su tercer intento. Intento nulo para la española invitada en esta competencia, tercer intento para ella con 76 kilos. Campeonato Panamericano de levantamiento de pesas Bariloche 2023. Modalidad arranque, categorías 45 kilos de peso corporal y 49 kilos de peso corporal. Ya se realizó
el llamado para la atleta de Canadá, Hannah Kaminsky. Tercer intento para ella con 76 kilos. Let's go, le dijo el entrenador. Bueno, aquí ahora cuando veamos la repe, nos vamos a dar cuenta que hubo un rebote. Apenas recibió la barra, la atleta levantó la cadera de manera anticipada y pierde la barra hacia adelante. Ahí vemos la repetición. El tiro muy bien ejecutado. Ahí tiene un pequeño rebote. Vemos que se le elevan los talones y bueno, imposible poder manejar este peso. Allí vemos la mesa de Marshall. Allí es donde se comunican todos los cambios que necesitan hacer los entrenadores. Hay tarjetas especialmente diseñadas para ello y el entrenador debe firmar el pedido de kilos para su atleta. Miren lo que es el escenario de esta competencia. Increíble despliegue en el evento más importante del continente, clasificatorio para París 2024. La atleta representante de Venezuela ha desistido de su tercera tentativa y el llamado ahora es para Kerlis Montilla, que ha decidido elevar el peso de la barra. Ahí estamos viendo lo que nosotros llamamos scoreboard. Ahí es donde se puede ver bien toda la competencia. Escuchamos a ver qué le dice el entrenador a esta atleta mexicana. Ahí están las indicaciones del entrenador. Le pidió velocidad, es muy importante también la velocidad, sobre todo en este ejercicio, en el arranque. Nos referimos a la velocidad de ejecución. ...78 kilos... para la representante de México. Ahí va. ...78 kilos levantó en su segundo intento y es válido este intento de la mexicana. Y el llamado ahora es para Venezuela, Kerlis Montilla, Madrid. 78 kilos. Tercer intento para ella. Bueno, vamos. Mucha seguridad. Le pide seguridad a su entrenador. Y verdaderamente Montilla es una jugadora muy segura. Intento nulo para esta atleta, representante de Venezuela, en su tercer intento con 78 kilogramos. Vamos México, dice Elbex. Y ya está a punto de salir México a la tarima de competencia. Agradecemos a todos los voluntarios que se han anotado para colaborar con la organización de este Panamericano. Apretada.
Cuando el movimiento está bien ejecutado, uno se da cuenta por la prolijidad, por la seguridad. La atleta logra recibir la barra sobre su cabeza. No tuvo necesidad de desplazar los pies ni hacia adelante ni hacia atrás. Tampoco tuvo necesidad de, lo vamos a ver seguramente en la repe. Fíjate, el estiramiento es correcto. Cuando recibe la barra no necesita ningún movimiento de compensación, solamente pararse. Lo que indica que la técnica es realmente impecable, ¿no? Saludos a todos los amigos que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, Fed Arpesas, a través de Deporte B, el canal público de los deportes, y compartiendo las imágenes con el hashtag PANA23 en todas las redes sociales. Dylan Oz dice, Ann de la Herrera, la más crack. Qué importante que es el acompañamiento de las familias. Si bien no le llegan en este momento los mensajes a los atletas, sí llega la energía seguramente. Los llamados telefónicos, los mensajes a través de WhatsApp. Es importantísimo el apoyo de las familias, sobre todo a la distancia, cuando están tan lejos de sus hogares. El acompañamiento familiar es muy, muy, muy importante. Así sale en México. Tercer intento para eso. Jessica Hernández Vieira. Kilos para Hernández Vieira, representante de México, válidos. Ya estamos en los últimos intentos de esta primera tanda en estas categorías de 45 kilos y 49 kilos de peso corporal. Levantamiento olímpico Luján Jujuy dice a toda la banda argenta, saludos. Curazao Weightlifting, saludos, bello evento. Dice Adalberto Martínez Guerra. Bruno Pérez, saludos para Rocío Esteche, Optimus presente. Y Carolina dice, hola, ¿cómo están? ¿Ya pasó Rocío Esteche? Sí, ya pasó Rocío Esteche en la modalidad de arranque. Hizo 61 kilos en su primer intento. No pudo levantar 64 en el segundo y el tercero, pero todavía falta el envío de Rocío Esteche. Así vuelve México a la tarima de competencia con 82 kilos. Andrea de la Herrán Martínez. Segundo intento para ella. Impresionante la habilidad que Andrea mostró para poder contener esa barra que se le estaba escapando, casi casi la barra cae por delante de ella. Veíamos como, no sé si vamos a ver la repe, como casi pierde el equilibrio. Allí vemos, fíjate, se le levantan los talones, casi lo pierde, siguió haciendo fuerza y pudo levantarse y lograr válido ese intento. Primer intento de Estados Unidos. Hayley Reichardt, 83 kilos para ella. Bueno,
podemos calificar de tímido este intento, este primer intento del atleta Reinhardt de Estados Unidos. No demostró demasiada seguridad. Allí vemos a su entrenador Pirros Dimas, el prócer de las pesas, 4 veces medallista olímpico. Vuelve a Estados Unidos, esta vez de Jordan de la Cruz, 83 kilos también para ella. Saludos a Rocío Optimus haciendo el aguante, dice Daniel, el apellido es difícil. Impecable la ejecución de este primer intento con 83 kilos de Jordan de la Cruz. Últimos intentos de esta competencia corresponden a Estados Unidos. Ahí lo vemos nuevamente a Pirros Dimas, gran persona también, y a su atleta Reinhardt. Segundo intento para ellos, 83 kilos. Cómo consiguió dominar esa barra. Impresionante. Es válido el segundo intento de la estadounidense. Impresionante. ¿Ustedes vieron? Vamos a verlo ahora en la repetición. 83 kilos levantó. Ahí va la repetición. Hizo de todo, para poder contener la barra por sobre la cabeza. Ahí la vemos. Levantó los talones, caminó, salió hacia adelante, se volvió a bajar, logró estabilizarse, contener la barra y ponerse de pie. Se le ve la expresión en la cara al atleta de Estados Unidos. Bueno, muy bien, muy bien. Gerson dice si se premia por en total o por arranque y envión. Sí, se premian las tres modalidades. Arranque, envión y total. Para aquellos que no están familiarizados con las pesas, el total es la suma del mejor arranque más el mejor envión. Eso da un total. Antes se llamaba total olímpico, pero ahora solamente total. Y allí vemos a las tres atletas encargadas de cerrar esta competencia. Las dos ahí están subiendo el peso. Dos atletas de Estados Unidos, una mexicana, encargadas de cerrar esta tanda en el arranque. Ahí vemos con una cámara aérea el sensacional escenario de competencia montado en este gimnasio Pedro Extremador, que fue construido en el año 1968. Russell Brown usa Ra, dice Solidarity, y Mao Bowman, Norma Cepeda, Oli Tino, una gran experiencia, aguanta Argentina. Último intento para la mexicana Andrea de la Ram Martínez. Ejercicio válido para la mexicana. Tres luces blancas. Está liderando la competencia en arranque. Se está quedando con la medalla de oro de arranque.
Ahora el llamado es nuevamente para Estados Unidos, para Jordan de la Cruz. Saludos, Saurus CrossFit de Brasil, dice Pedro Sancao. Saludos, Pedro. Está Estados Unidos en la prima de competencia. La atleta de la Cruz, segundo intento para ella, 86 kilos. Buscando el oro en esta categoría. Mucho más seguro este movimiento. Logró realizar válido este intento. Gerson R. dice, la peleó los tres intentos. Qué bárbaro, sí. Y no sabéis lo que es verlo desde acá en vivo. Allí vemos la repetición desde la Cruz. Mucho más cómodo a la hora de ejecutar el movimiento. Y allí vemos a la otra estadounidense, Hayley Breger. Tercer intento, 86 kilos para ello. Enardecido el entrenador, y por supuesto no es para menos este intento válido de Reichard con 86 kilos. Y ahora vuelve Estados Unidos a la tarima de competencia de mano de la representante, su representante, Jordan de la Cruz. Mariela León dice, me da pena Kat González, es una crack. Levanta muchísimo, sin dudas, una mala racha. Vamos con todo, Kat, en envión. Mariela León, seguramente le debe estar llegando el aliento, Mariela. Y muchas veces los atletas logran sobreponerse luego de una charla con su entrenador, con sus asistentes, quizás a un como vos decís, a una mala racha en el arranque, y luego logran sobreponerse en el envión. La atleta Jordan de la Cruz ha decidido elevar el peso de su intento, 89 kilos. Ahí vemos la planilla de competencia. Último intento de esta atleta, último intento de arranque de esta tanda. Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, Bariloche, Argentina. Bueno, intento nulo. Finaliza su actuación en el arranque con 86 kilos la estadounidense. Allí finalizó la competencia de arranque. Vemos la repetición del último intento de esta tanda. Y acaban de anunciar que transcurrirán 10 minutos. Allí vemos cómo perdía hacia atrás el arranque. 10 minutos de descanso, como siempre, entre arranque y envión. Nosotros nos tomamos un brevísimo descanso, reacomodamos el escenario de competencia, reacomodamos todo y ya volvemos. No te vayas, ya venimos.
Bien, y ya estamos de regreso. Se está a punto de iniciar la competencia del envión. Está hecho el llamado ya para la uruguaya Caterine González, que intentará elevar 70 kilos. Ahí la vemos en lo que se llama waiting area o área de espera, de descanso, en donde los atletas realizan su puesta a punto antes de salir a la competencia de este campeonato panamericano 2023 San Carlos de Bariloche, en este maravilloso gimnasio, estadio Pedro Estremador, que fue construido en el año 1968. Estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube y a través de Deporte TV, acompañando a los atletas argentinos en Bariloche 2023. Allí vemos lo que se llama el scoreboard y ya está hecho el llamado de esta atleta que ha decidido cambiar el peso de la barra que intentará levantar. Y ahora estamos en la modalidad envión. También es conocido como dos tiempos o clean and jerk. El ejercicio consiste en elevar la barra en un primer momento, en un primer tiempo, a la altura de los hombros y luego a la altura de la cabeza, el segundo tiempo o el jerk. Después vamos a ir viendo las distintas modalidades para realizar el jerk o el segundo tiempo. Allí está Caterine González, de Uruguay, 72 kilos para ella. Es correcto el movimiento desde mi punto de vista, veremos qué dicen los árbitros, coincidimos por suerte. Es muy importante en el envión la manera en la que llegan los codos a su completa extensión. Allí vemos la repetición. Ahí tenemos la cargada o el clean o el primer tiempo. Y luego el segundo tiempo, el jerk. Correcta ejecución, muy bien la posición de los codos. Logra estabilizarse la atleta. En este caso ella eligió hacer el segundo tiempo con tijera. Después seguramente veremos alguna ejecución del segundo tiempo en la modalidad de potencia o segundo tiempo a la china, que ya lo vamos a ir explicando a medida que se vayan desarrollando. Allí vemos parte del equipo nacional. Recién lo veíamos a Gabriel Cotto, entrenador de la selección nacional, subsecretario de Deportes en la provincia. Impresionante. Ahí vuelve el subsecretario de Deportes, Gabriel Cotto. Decía, de la provincia de Tierra del Fuego. Ex levantador de pesas también, por supuesto. Y mientras tanto vemos los preparativos de la uruguaya Caterine González. Escuchamos las indicaciones de su entrenador. Bueno, justo, parece que me escuchó y dijo, me quedo callado, no digo nada. Ahí va. Generalmente las indicaciones en estos casos es estirarte más a la hora de hacer la cargada, dar vuelta a los codos. La atleta uruguaya ha cambiado el peso de la barra, por lo tanto sale la argentina. Rocío Esteche, primer intento para ella con 75 kilos. Rocío Correa dice, vamos Argentina, vamos Rocío. Y ahí está Rocío Esteche. Intento nulo para Rocío Esteche. Ahí lo vemos a Claudio Henske, su entrenador. Claudio fue
medallista en los Panamericanos 1995, integrante de la selección n
Ludmila Gersel. Primer intento para ella, 81 kilos. Se escucha el aliento de todos los argentinos presentes aquí en el Pedro Extremador, en Bariloche. Es válido el intento para Gersel. Logró superar un pequeño inconveniente con la venda de su pierna derecha. Pero a pesar de esa dificultad con el vendaje en las rodillas, fue correcto la manera en que ejecutó este envión nuestra Ludmila Gersel. Ahí vemos la repetición. Allí ya tenía la venda floja, ¿eh? Y vemos el segundo tiempo que termina de salírsele la venda. Pero sin dudas, una impecable ejecución desde el segundo tiempo. Allí la vemos en el waiting area. Ahora están haciendo el llamado a Puerto Rico para la atleta Ortiz Vázquez. Primera tentativa para eso, 84 kilos. El aliento de sus entrenadores. Allí sale Puerto Rico a la competencia. Cristina Silva dice, vamos México. Un saludo, Cristina. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube y en Deporte B, el canal público de deportes. Muy seguro la cargada. Alguna dificultad en el segundo tiempo, veremos el fallo de los árbitros. Yo tengo dudas, ¿eh? Pero no, los árbitros de manera unánime han calificado como válido este intento. Allí vemos la zona de calentamiento. Está Román Gorosito dando indicaciones a su atleta y allí la repetición, muy segura la cargada del atleta representante de Puerto Rico. Y alguna pequeñísima dificultad en el segundo tiempo, pero le alcanzó para obtener la validez del movimiento. Yo tenía mis dudas en cuanto al codo izquierdo. Me pareció que se había aflojado un poco y, como les decía, era muy importante. Allí vemos en imagen la mesa del Marshall. Allí están las tarjetas de cada uno de los atletas, en donde está toda la información de los atletas y el pedido de kilos para su intento. En la mesa del Marshall, es una mesa de control. Y el entrenador, a la hora de pedir los kilos que su atleta va a levantar, debe firmar una tarjeta. Sin esa firma, el cambio de peso no es válido. Román Gorosito, lo vemos ahí. También a Gabriel Cotto, también a Claudio Hensch, que todos entrenadores de la Selección Nacional de Levantamiento de Pesas en la zona de calentamiento. Ahora el llamado es para Ludmila Gersel de Argentina. Segundo intento para ella, 85 kilos. Público argentino alentando a Ludmila Gersel. Arriba el pecho en el tirón, ¿eh? Pisamos la plataforma.
muy prolija Ludmila para realizar 85 kilos válidos en su segunda tentativa de envión. Recién cuando Ludmila Gersfeld realizaba su movimiento, escuchábamos una chicharra, ahí mientras vemos la repetición, escuchábamos un sonido de fondo, una chicharra. Esa chicharra indica que han pasado los primeros 30 segundos. Recordemos que cada atleta tiene un minuto para realizar sus intentos. Muy bueno el segundo tiempo de Ludmila. Y el paso del tiempo en la competencia se marca con esa chicharra. Sale Venezuela a la competencia en el envión. Quintana Mendoza, primer intento con 86 kilos. Muy segura la venezolana a la hora de ejecutar el arranque. Veremos ahora en el envión. Moviendo los pies, bien alto ese galón. Fuerte la espalda. Es muy segura también en el envión. Tres luces blancas. Veremos a continuación a la representante de México, que ha decidido elevar el peso de la barra. Por lo tanto, el llamado ahora es para Ludmila Gersfeld de Argentina. Ahora, Ludmila Gersfeld también ha decidido elevar el peso de la barra. El llamado es para Venezuela, para Quintana Mendoza. Segundo intento con 88 kilos, que también ha decidido elevar el peso de la barra. Por lo tanto, ahora el llamado es para María Isabel Barco Ramírez de México, que allí la vemos, ¿eh? Sale la mexicana Marco Ramírez, primer intento para ella con 88 kilos. Segura, respira ahí atrás. Duro. Firme. Eso. Bien. Muy segura, muy firme la mexicana Marco Ramírez, que ha obtenido unanimidad en el fallo, válido por supuesto, de este segundo intento. Recordemos, tenemos tres árbitros, uno central, dos laterales, califican los movimientos con luces blancas y rojas. Mayoría de luces blancas, el intento es válido, y mayoría de luces rojas, el intento es nulo. Vamos México, dice Ana Patricia Barco Ramírez. Vamos Isabel. Y claro que sí, el aliento llega, ¿eh?, a todos los atletas. Como también le llega seguramente a Hannah Kaminsky de Canadá. 88 kilos en su primer intento. Pequeña dificultad en la cargada. También en el segundo tiempo, para mí se apuró un poco, ¿eh? Yo creo que debía haberse acomodado primero en la posición. Vamos a verlo en la repetición cuando nuestra directora lo disponga. Allí vemos, yo hubiese preferido hacer una pausa luego de esa cargada un poco dificultosa, con alguna dificultad, pero desde este punto de vista se apuró demasiado y también tuvo alguna dificultad en la ejecución del segundo tiempo. Dato muy importante para aquellos que no están familiarizados con las pesas, los árbitros son los que dan la orden del baje
una vez realizado el movimiento. Si el atleta baja la barra antes de esa orden de baje, el intento es considerado nulo. Y esa orden de baje se da por medio de una chicharra también. El intento es nulo. Como decíamos antes, ¿no? Luego de una cargada complicada, se complica aún más al momento de realizar el segundo tiempo. Se le aflojó la espalda cuando recibió la barra. En ese momento la barra pierde la verticalidad y ella, para compensar esa pérdida de equilibrio, realiza un par de pasos hacia adelante. Pero claro, eso merma las fuerzas de las piernas, imposibilita mucho el empuje para poder realizar el segundo tiempo. Sale Ludmila Gerse, el tercer intento para ella. Ya levantó 81 kilos en su primer intento, 85 en el segundo, y ahora en el tercero tratará de levantar 88 kilos. Muy buena la cargada, muy bien ejecutada. En este momento el intento fue nulo, pero antes de que la barra se le caiga, el intento fue nulo, porque el reglamento indica que la única parte del cuerpo que puede tocar el piso, la tarima, es la planta de los pies, la suela de las zapatillas. Y ella, en el intento de poder realizar de manera correcta el segundo tiempo, bajó demasiado y la rodilla de la pierna de atrás tocó la tarima, y ya en ese preciso instante el movimiento fue nulo. Está en la tarima ahora Puerto Rico, representado por Ortiz Vázquez, en su tercer intento con 88 kilos. No pudo levantar 88 kilos en el segundo intento, tratará de hacerlo ahora en el tercero. Bien cargado, sin mayores dificultades. Ahora sí. Bueno, sin ningún tipo de inconveniente, logra ponerse de pie sin problemas la representante de Venezuela, que intentó elevar 89 kilos en su segundo intento de envión. Allí vemos a los cargadores que están reacondicionando nuevamente la barra. Sale nuevamente Venezuela a la tarima de competencia. Quintana Mendoza con 89 kilos, segundo intento para ella. Un placer ver a esta levantadora, que se la ve muy segura a la hora de ejecutar el movimiento. Realizó válidos 86 kilos en su primer intento. 89 intenta levantar ahora.
muy segura, muy segura a la hora de realizar el movimiento. 157 kilos es válido, por supuesto. Por el momento está llevándose el oro en esta categoría de los 45 kilos de peso corporal. Y el llamado ahora es para Venezuela, Montilla, Madrid, Carlis. Ahí veíamos la repetición. Impecable la ejecución de la venezolana, ¿eh? Y sale una compañera de equipo también, Montilla, Madrid, a la tarima de competencia. Intentará elevar 90 kilogramos en su primer intento. Sin inconvenientes la cargada. Sin inconvenientes el segundo tiempo de Kerlis Montilla. Obviamente es válido el intento. Las felicitaciones de sus entrenadores. Muy bien ejecutado, ¿eh? Sin lugar a dudas. Allí vemos la repetición. Sin problemas la cargada. Se acomoda para hacer el segundo tiempo. Y allí va. Bien, impecable. Inobjetable, diría yo. El intento de Kerlis Montilla. Y está realizado el llamado para Cira Armengou Castell, representante de España, país que participa como invitado en esta competencia. 90 kilogramos para ella. Hashtag Pana23. Podés etiquetarnos en todas tus publicaciones. Transmitiendo por Deporte B, el canal público de deportes, y por nuestro canal de YouTube, Fed Arpesas. Veremos cuál es el dictamen de los árbitros. Es válido, es válido. A ver, no importa todo lo que se mueva el atleta, en este caso la atleta, a la hora de realizar el segundo tiempo. Lo importante es que los codos no se aflojen. Entonces la atleta puede caminar por toda la superficie de la tarima, si la técnica así lo requiriera, pero mientras no afloje los codos, no habría ningún inconveniente. Y en la repetición veíamos los codos firmes. Está México ahora en la tarima de competencia. María Isabel Barco Ramírez, segundo intento, 90 kilos para ella. Intento nulo. Desde aquí donde yo lo estoy viendo, se le no pudo trabar el codo izquierdo y por supuesto la barra perdió el equilibrio. Ahora lo vamos a ver seguramente en la rep, diré. Allí vemos que la cargada sin inconvenientes, ¿eh? Muy pero muy segura. Y ahí en el segundo tiempo, presta atención al codo izquierdo del atleta,
Ahí mismo se le aflojó y ya la barra perdió el equilibrio. Lo veíamos en la repetición. Excelente el trabajo de todo el equipo de Carlos Laino, de CL Producciones, de los asistentes de producción, los camarógrafos, sonidistas. Impresionante todo el trabajo que se viene realizando para la transmisión a través de nuestro canal de YouTube Fedar Pesas y a través de Deporte B, acompañando a los atletas argentinos en este Campeonato Panamericano Bariloche 2023. Alteros, Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas, dice: bueno, se hizo todo lo que se pudo. Felicitaciones, Lulu Gersel, a seguir trabajando. Claro, a veces algunos se fijan algunos objetivos y por distintas circunstancias no se logran alcanzar esos objetivos. Por eso el mensaje de Alteros Escuela de Levantamiento. Pero seguramente el nuevo objetivo será cumplido a través de esta gran atleta argentina, Ludmila Gersel. Está en la tarima de competencia ahora Canadá, de la mano de Hanna Kaminsky. Segundo intento. Pequeño ajuste en la cargada. Le faltó empuje, sin lugar a dudas, para poder realizar el segundo tiempo. Tuvo algún pequeño inconveniente en la cargada. Tuvo que realizar algún paso atrás. Agradecemos a Eleiko, nuestro sponsor oficial de esta competencia. Allí vemos la repetición. Vemos las piernas. No, logró estirar las piernas. No logré captar cuál fue el error técnico. Y allí vemos la zona de calentamiento previo. Indicaciones técnicas del entrenador, a ver si las podemos escuchar. Está realizado el llamado ahora para María Isabel Barco Ramírez de México. Tercer intento para ella. Intentará elevar 91 kilos. En caso de realizar válido el intento, México se lleva el oro de esta categoría de hasta 45 kilos de peso corporal. La atleta mexicana ha decidido elevar el peso de la barra, por lo tanto los 92 kilos pasan ahora a manos de Quintana Mendoza de Venezuela. Y aquí vamos a vivir una definición de categoría, una definición de medalla más que apasionante, ¿eh? Kilo a kilo, Quintana Mendoza de Venezuela por el momento tiene realizado un total de 160 kilos y María Isabel Barco Ramírez de México por el momento realizó un total de 157 kilos. Con este intento Venezuela se queda por lo menos de manera momentánea con el oro en esta categoría y obligará a México a levantar más de 92 kilos. Definición de podio en este intento de la venezolana Quintana Mendoza. Intento nulo. 92 kilos. Muy riesgoso lo que hace esta venezolana de ponerse la cadena en la boca para poder levantar. Claro, si no se la pusiese en la boca, la barra caería y le lastimaría la clavícula. Pero bueno, desde mi modesto punto de vista, atendiendo la seguridad. Bueno, veremos ahora, ¿eh? Por el momento el oro es de Venezuela en la categoría de 45 kilos.
Veremos qué pasa con México con estos 92 kilos. Sin inconveniente la cargada, sin problema. No, una pena, se le escapó la medalla de oro, pero de las manos, ahí nomás, a la mexicana Barco Ramírez, que realizó un total de 157 kilos, se lleva la medalla de plata, y el oro es para Rocielis Quintana Mendoza, por supuesto, en la categoría de 45 kilos. Ahora vamos a ver a las competidoras de la categoría hasta 49 kilos de peso corporal. Lucas Berajano dice, saludos desde Mendoza. Un abrazo, Lucas. Ahí vemos la repetición, Y vemos también la planilla de competencia, el scoreboard. Y por muy poquito, se le escapó la medalla de oro a la mexicana Barco Ramírez. Está en competencia ahora Cira Armengou Castelli, de España. Segundo intento para ella. Se le complicó la cargada a la hora de recibir. Si prestas atención y si podemos ver la repetición, es como que la barra comenzaba a viajar hacia atrás. Y al intentar aflojar la espalda para buscar el eje vertical, allí vemos, ahí se le afloja la espalda y termina perdiendo este intento. El turno ahora es para Canadá, para Hannah Kaminsky. En el primer intento levantó 88 kilos. No pudo levantar 91. En el segundo intento trata ahora de levantar 93 kilos. Impecable la cargada. Parece no pesarle. La atleta finaliza su actuación en el envión con 88 kilos. Terminó su actuación en este Panamericano 2023. Una pena verdaderamente porque la cargada fue sin mayor inconveniente. Veamos qué pasó en el segundo tiempo, a ver. En esta repetición. Empujó hacia adelante o no tuvo en cuenta pasar la cabeza hacia adelante para lograr el eje vertical. Pasar la cabeza hacia adelante es sencillamente llevar el mentón hacia el pecho, llevar el mentón hacia la clavícula y de esa manera lograr componer el eje vertical que ya estaba perdido. Allí está la venezolana Kerlis Montilla, que intentará levantar 94 kilos en su segundo intento de envión. La aplicación seguramente de alguna pomada para aliviar algún dolor, para aliviar alguna inflamación en los codos. Fíjate que en el hombro tiene de estas cintas terapéuticas. Seguramente algún dolor, alguna molestia en las articulaciones requieren esa atención especial del atleta. Está el llamado ahora para España, para Cira Armengou. Tercer intento para ella. Levantó 90 en el primer intento de envío, 93. En el segundo intento no consiguió levantarlos y ahora tratará de elevar 94 kilos.
intento nulo. Se enojó la española Armengou Castell. Recordemos que España está participando como invitado a esta competencia. José Marcos, a través de nuestro chat en vivo por nuestro canal de YouTube, dice: voy llegando, ¿quién va ganando? Mira, la categoría de 45 kilos ganó Venezuela de la mano de Rosielis Quintana Mendoza, y en segundo lugar quedó México de la mano de María Isabel Barco Ramírez. Y ahora, hasta el momento, esta categoría de los 49 kilos la está ganando Argentina. No, perdón. Por el momento está ganando Venezuela con 166 de total. Pero hasta que no se lleve a cabo el último intento, no podemos decir nada más que eso. Por el momento, esta competencia se define en kilo a kilo, segundo a segundo. Y ahí estamos viendo en la tarima de competencia a Kerlis Montilla de Venezuela. 95 kilos para ella. Pequeña dificultad. Una cargada. Intento nulo. También se le dificultó el segundo tiempo del envión. José Marcos dice: muchas gracias, todas son grandes atletas, por supuesto que sí, y nos honran con su presencia aquí en San Carlos de Bariloche. Ahí vemos la repetición de Kerlis Montilla. Se le aflojó el codo derecho, no sé si pudiste ver en la repetición que nos da nuestra directora de cámaras, Gerson R. ¿Dónde se puede ver la Star List? Me dicen que quien maneja las redes de la Federación Argentina de Pesas, hay un link publicado en la historia del Instagram de la Federación Argentina de Pesas. De todos modos, ya fue enviada esa información a la Federación Panamericana para que realice, como es habitual, la publicación con los medios oficiales de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Vuelve a la tarima de competencia Kerlis Montilla. Tuvo 2 minutos para realizar el intento por tratarse de 2 oportunidades consecutivas. Y decidió aumentar el peso de la barra en 1 kilo. No pudo levantar 95, trata de levantar ahora 96 kilos. Bueno, intento nulo, el tercer intento para esta atleta. Finaliza su actuación en el envión con 90 kilos, consigue 166 de total. Por ahora, y solo por ahora, está llevándose el oro en esta categoría de los 49 kilos de peso corporal. Ahí vemos la repetición. Está hecho el llamado para la atleta mexicana Andrea de la Herrán Martínez. Que ha decidido elevar el peso de la barra. Por lo tanto, ahora 98 kilos están cargados ya en la barra.
para Jessica Hernández Vieira, representante de México. Primer intento para ella, 98 kilos. Comienza ya a definirse con estos intentos el podio de la categoría hasta 49 kilos de peso corporal. Válido el intento para la mexicana Hernández, que como decíamos recién, por el momento está liderando la categoría de 179 kilos. Pero todavía falta salir México de la mano de la Ram Martínez. Se retiró de la competencia Caterín Oriana Echandía Zárate de Venezuela. Ha decidido desistir de sus tres intentos. Recordemos que quedó en blanco en el arranque y desistió de su participación en el envión. Y el llamado está hecho precisamente para Andrea de la Ram Martínez. 100 kilos para ella. Falta salir todavía Haley Reijard de Estados Unidos. Jordan de la Cruz también de Estados Unidos. Pero ya estamos en zona de definición de podio, ¿eh? Primer intento para México, 100 kilos. Imprecisión, ya casi estaba hecho este intento de 100 kilos. Se mantiene el peso de la barra, pero esta vez será para Estados Unidos, para Jordan de la Cruz. Muchas gracias a todos los amigos que nos están acompañando a través de nuestro canal de YouTube, ahí vemos la repetición, y que nos escriben a través de nuestro chat en vivo y que también nos acompañan a través de Deport TV, el canal público de deportes. Agradecemos también a Pizuti Neored, uno de nuestros auspiciantes, que ha colocado unos tótems para poder cargar celulares, para poder tener muy buena conexión aquí en todo el ámbito del gimnasio Pedro Extremador en San Carlos de Bariloche. Sale México, segundo intento. Recién habían llamado a Jordan de la Cruz, pero Jordan de la Cruz decidió elevar el peso de la carga para su intento. Por lo tanto, 100 kilos para México, 100 kilos para Andrea de la Ram Martínez. Nada está fallando, por nada, porque realmente los errores técnicos que ha cometido son mínimos, quizás requiera un poco más de concentración. Fíjate que prácticamente en la cargada, como estamos viendo ahora en la repetición, no hay inconvenientes técnicos, es la carga muy pero muy fácil, pero evidentemente el inconveniente se le está presentando en el segundo tiempo o en el jerk. Hasta ahí todo bien, hay un pequeño movimiento de uno de sus codos y eso la desestabiliza. Ahí estábamos viendo el codo, veíamos recién que había tenido un pequeño movimiento y parecería tener algún inconveniente en el hombro. Allí vemos la atención de los integrantes técnicos de la Selección de México.
Santiago Emil Diegues. Qué fuerte es Montilla con 17 años compitiendo con los mejores de América. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y la participación que ha tenido Montilla ha sido realmente muy, pero muy buena. 76 kilos de arranque, 90 kilos de envión, 166 de total. Destacadísima actuación. Allí vemos al entrenador mexicano de nacionalidad china. Último intento para Andrea de la Ram Martínez. Tiene que realizarlo sí o sí, si no queda descalificada completamente. Como comentábamos al principio de esta transmisión, si no realiza válido ninguno de los tres intentos, queda automáticamente descalificada, automáticamente fuera de competencia. Concentración extrema. Bien, sin inconveniente lo cargado, ¿eh? Bueno, lamentablemente debería ajustar su técnica en el segundo tiempo. Se lamenta la mexicana del Herrán, Martínez. Se quedó en blanco en el envión con 100 kilos. No consiguió levantar 100 kilos en ninguna de sus posibilidades. Ahí tenemos, la cargada es impecable, sin lugar a dudas, sin inconvenientes. A ver en el segundo tiempo qué es lo que ocurre. Se estira bien. Hay algún problema en uno de sus hombros. No logra pasarlo por detrás de la cabeza para poder de esa manera contener la barra. Bueno, seguimos en zona de definición. Está en la tarima Jessica Hernández Vieira. 101 kilos. Por el momento, y solo por el momento, tiene el oro ella, ¿eh? Veremos si puede retenerlo hasta el final de esta tanda. Muy segura Jessica de México, 101 kilos en su tentativa. Y estamos, como te venimos diciendo ya desde hace unos minutos, en zona de definición. Muy bien la cargada, ahí vemos la repe. Impecable la ejecución de este movimiento. Nosotros vamos a seguir transmitiendo a través de nuestro YouTube, de nuestro canal de YouTube, Fedar Pesas, y a través de las redes de Deporte B. Por el momento la transmisión televisiva de Deporte B va a seguir con su programación habitual. Nos volvemos a encontrar a las 15 horas cuando comience la ceremonia de apertura, pero podés seguirnos también en las redes de Deporte B acompañando a los atletas argentinos. A los de Deporte B, nos vemos en un ratito. Nosotros seguimos aquí, ¿eh? Nosotros seguimos en la transmisión en las redes. Estamos en este campeonato panamericano de levantamiento de pesas. Y el llamado es para